Samán, ciertamente por ahí escuché que alguien dijo viene de una palabra indígena. Aparentemente esa es la etimología de la palabra. El samán, de acuerdo a la palabra indígena chamánica, chamán, el chamán es el hombre más viejo y sabio, ¿verdad? De la tribu. El curandero, seguramente. El curandero. Entonces, aparentemente, el samán y la palabra chamán o chamánica de los indígenas tienen relación o guardan relación. Quiere decir que, de alguna manera, alguien en el pasado consideró que el árbol de samán, ¿verdad?, tenía alguna consideración o de antigüedad o curativa o de sabiduría. Podemos arrancar la historia de nuestro querido samán, que viene con una historia heroica, épica, a partir de un evento que ocurrió hace casi dos siglos atrás. El primero de julio de 1813 entra Bolívar a Guanare, producto de la gesta de la campaña admirable. Bolívar obtiene fuerza, poder, ayuda de los neogranadinos en aquel entonces. Logra armar un pequeño ejército, realmente no era muy grande, eran aproximadamente entre 400 y 800 hombres, ¿verdad? Señalan los registros históricos. Y venían combatiendo con mucha fuerza, sobre todo por el dominio de las personas con que traía del terreno, combatiendo a los apostados españoles en ciertos puntos con mucho éxito. Bolívar adquiere fuerza y designa en ese momento a dos comandantes de fuerza, ¿verdad? Divide la fuerza en dos mitades. ¿Okay? Un comando estuvo a cargo de Atanasio Girardot y el otro a cargo de José Félix Rivas. Atanasio Girardot se fue a la vanguardia y José Félix Rivas se quedó en la retaguardia. ¿Alguien me puede explicar qué es eso? Vanguardia adelante, retaguardia. Ok. Atanasio Girardot entonces lo mandan adelante, más o menos unos días adelante de la segunda bandada. Atanasio entonces libra varias batallas interesantes, importantes a su paso. Y de paso, era como decir el mensaje que Bolívar venía atrás. Ellos eran la avanzada y Bolívar venía atrás. Entonces, si ellos eran la avanzada y venían con mucha fuerza, imagínate pensar en el hecho del momento en que llegue Bolívar. Entonces, era como la hecatombe, ¿verdad? Era como que hasta aquí llegamos. Y realmente era precisamente un mensaje psicológico más que de poder. Porque cuando Bolívar llega a Guanare, después de tener una batalla importante en Trujillo, en Guanare no había fuerza española, porque todas se replegaron hacia Barinas. ¿Ok? La fuerza que había aquí se replegó hacia Barinas y Bolívar entra a Guanare sin ningún tipo de fuerza, sin ningún tipo de oposición. Y Bolívar se queda apenas días aquí. Hay personas que creen, ¿no?, que aquí se apostaron varios meses. No, aquí estuvieron apenas días. Porque la gesta era una gesta de barre, de barrer, de arrase. ¿Ok? Ellos venían arrasando. Cuando llega Bolívar acá, ocurre el evento que contamos allá en el vicerrectorado sobre el dinero, los 200 monedas de oro, los uniformes y las armas y la pólvora. Los oficiales y la tropa principalmente se apostó en todo lo que es esta zona de Samanes, ¿verdad? Y aquí pernoctó, cazó, pescó en la famosa quebrada de las piedras, ¿verdad? Que abasteció después por muchos años a Guanare de agua. Y resulta ser que aquí fue donde hubo la concentración nuevamente de la vanguardia y la retaguardia. Aquí fue, digamos, de... Se me quitó la alergia, algo me daba alergia ya. Forestal. ¿Qué haces de eso? Oye, no te dejas los morados. ¡Comadre! Oh, ¿te dejas los morados? Sí. ¿Para acaso? Aquí es el central. El central va a superar, mira. Nada de contaminación que genera el central. Vamos a tomarle allá.
Esta fue otra de las obras centenarias que entregó la gobernación para disfrute del pueblo. La entrada no era la entrada que pasamos ahorita por el Parque de los Samanes, no. Había una entrada por aquí, por la calle El Cerro, que hoy día la casa pertenece a la familia Rudman. Y si usted se asoma por acá, seguramente va a poder distinguir alguna caminería que hay por ahí. ¿Ok? Y esa era entonces la entrada para venir al Cerro de la Cruz. Ahí hay un arco, ahorita le vamos a pasar por el frente al arco donde hay un león y unas cuestiones. Esa era la entrada a este monumento. Muy bien, oído el tambor. La cruz original de bronce se perdió en la historia. Posiblemente la bajaron, la robaron o la misma gente que restauró hizo un cambio, ¿ok? Aparentemente, desde el punto de vista del valor del metal, era bastante alta. De hecho, sea de paso, era una cruz maciza y era mucho más alta que esa que está ahí. Portuguesa, tierra de sol y leyenda, manantiales de agua fresca, donde la Virgen se posa. Tierra grande, milagrosa, cuna del Catire Páez, que bien ganado tu nombre, el centauro de los llanos. El suelo venezolano se engalana con tu nombre, y es por eso que te escondes en la inmensidad del cielo. Catire venezolano, ejemplo de los llaneros, tu figura y tu coraje sigue latente en mi pueblo. Vi volar la garza blanca que en el río se dibuja.